Yo aprendí con un convenio que se llamaba Colombo Alemán. Eso hace más de 30 años. Esto realmente yo lo aprendí en Aratoca, porque para allá fue para donde llegó ese taller. Y de acá nos dieron la oportunidad a 5 personas de ir. De las 5 quedamos trabajando 2 y luego se formó un grupo acá en Curití que se llamaba Precoar. Ahí habían como 15 personas. Y así poco a poco se fue como regando esa semilla. Entre el taller de Precoar y el mío se fue regando esa semilla. Y de eso pues ahorita ya casi la mayoría del pueblo y de las veredas también ya trabajan en lo que es las artesanías. Los costales realmente no nos daban nada, ¿sí? O sea, era muy barato. Entonces, debido a eso fue que el sacerdote Ramón González y unos grupos que habían allá, ellos fueron y hablaron a Artesanías de Colombia y se hizo un convenio con Alemania. Y trajeron un taller para Aratoca. O las máquinas las trajeron por el lado de Ricaurte Becerra, me parece. Que él era el que estaba con lo de la lucha de los costales, cuando ya los costales no nos daban para la comida. Pero mira cómo son las cosas que desafortunadamente esto no se dio en Aratoca, se dio acá. Y pues para mí ha sido como una bendición de Dios, porque uno pudo cambiar esa historia. O sea, ya Curití ahorita es más conocido por las artesanías, por el turismo, por todo eso. Entonces, para mí me parece que ha sido una evolución como buena.